Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo les va? Ahí estoy. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Ahí estoy. Creo que sí. Buenos días, buenos días. ¿Quién anda por ahí? Espérenme. Déjenme acomodo. Es que no sé. Hola. Ya voy a empezar el programa. Espérenme tantito, ¿eh? Espérenme, espérenme un momento, que estoy acomodando mi cámara para que no se mueva. No me queda. Espérame, mira. Ahí voy. No puedo. No quiere. Ahí estoy, creo. Ya voy a empezar, voy al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Soy Natividad Sánchez. Estamos listos para Fórmula Turística y listos también a través del 88.7 de FM, también a través de www.radioformulaquerétaro.com.mx. En un fin de semana súper a gusto, con un clima sensacional. Ya estamos con calorcito, ya no estamos así todos tapados. Bueno, ya nos tenemos que poner bloqueador solar y empezar a disfrutar de este nuevo clima que ya tenemos. Por ahí algunas personas les da alergia el cambio de clima, ¿verdad, Emita? ¿Qué creen que a mí me sucedió? Y se los platico por eso, porque a mí me sucedió de que incluso Emita yo creo que se ha dado cuenta que me ve aquí, que llego a cabina y los que nos ven en la camarita, que en semanas anteriores, bueno, mis ojos lloraban, estaban así. Y yo decía, bueno, ¿por qué tengo todo, todo batido aquí, ¿no? El maquillaje. Y pues, ¿qué creen? Que es que me estaba dando alergia y bueno, ya lo solucioné por ahí con una pastillita. Afortunadamente las mamás son buenísimas doctoras. Y mi mamita chula me dijo, oye, es que has de tener alergia al clima, al cambio, al sol, al vientecito y todo esto. Y seguramente debes de tener una alergia por ahí. Bueno, pues ya saben que nos recomiendan todas las mamás. Me tomé una pastillita y santo remedio. Entonces, si a ustedes a lo mejor les están llorando los ojos, o sienten de repente que su piel se está como haciendo muy seca, bueno, pueden traer por ahí algún problemita de alergia. Yo se los comento porque a mí me sucedió. Y bueno, les doy la bienvenida a Fórmula Turística. El fin de semana pasado, como se dieron cuenta, estuvimos transmitiendo desde otro lugar. Estábamos en Balandra, en La Paz, Baja California Sur, que tanto les he recomendado yo que se vayan a disfrutar de las playas, que conozcan otras playas en otros destinos, porque pues de repente vamos como a lo que está más cerquita, ¿no? Pero ¿qué creen? Que ya también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Querétaro, bueno, pues está abriendo un poco más este campo de que podamos tener los destinos que están más lejos, los podamos tener más cerca, pues con algunas aerolíneas que están abriendo por ahí también nuevos destinos y están abriendo sus puertas a otros caminos. Entonces, la verdad es que está súper padre que podamos visitar otros lugares, como es, a lo mejor nos vamos rumbo a Tijuana, a lo mejor nos, que en Tijuana está precioso, porque Tijuana tiene muy cerquita por ahí algunas playas como Rosarito o Playas Tijuana. Está súper grande y la verdad es que está súper padre. Entonces, yo les recomiendo mucho que vayan buscando sus vuelos, que vayan agendando sus viajes y y bueno, pues que estén mucho más atentos a qué es lo que van a realizar en cualquier destino. De repente nos dicen, ay, no, a mí no me gusta viajar. O algunas personas dicen, yo es que a mí me encantaría viajar. Pues agarra tus maletas y córrele, porque la verdad es que puedes disfrutar de muchas cosas. Simplemente con salir de tu zona de confort, de donde estás todos los días trabajando y todos los días estás metido en la computadora, todos los días estás metido estudiando. Bueno, pues relajarte un poquito y abrir tu mente a otras posibilidades, la verdad es que te da otras ideas. Te abre los ojos a muchas cosas e incluso a otras posibilidades. Resulta que en otros lugares, pues también hacen negocios, también hacen, o sea, tú puedes ver, o, e incluso, vaya, no en mala manera, pero incluso puedes
copiar un poquito el estilo de alguna persona o de algún negocio y traerte la idea para que tú lo puedas ir desarrollando a tu propio estilo, el tuyo. Entonces, la verdad es que viajar te abre la mente y te abre las posibilidades en tu cabeza, y además, pues, te traes muchísimas experiencias que son muy buenas para tu salud. Oye, Mita, hoy vengo de doctora, ¿verdad? Hoy vengo de doctora, así que... Pues ahí está, Fórmula Turística, se está transmitiendo en este momento también a través de facebook.com/NatividadSánchez B, por ahí me pueden seguir, facebook.com/NatViajera, es el blog de nosotros que tenemos a través de redes sociales para que lo puedan ver, el canal, existe la página www.natviajera.com, ahí les damos tips y todas estas cosas, lo que le decimos en Fórmula Turística se los replicamos también en la página para que ustedes lo vayan checando. Y bueno, lo pueden ir ustedes agendando también, les ponemos ahí precios y algunos detallitos. Y si ustedes se quieren comunicar también aquí cabina, el 3400-500 está libre para ustedes, y además por el WhatsApp, que ahora pues ya es más práctico, 44-26-48-54-50. Se los dije más pausado porque me dicen, Nati, es que das el WhatsApp muy rápido y luego no lo podemos anotar. Bueno, 44-26-48-54-50. Ahí está el WhatsApp. El día de hoy les voy a platicar algunas cosas, detallitos de otros lugares que podemos visitar. En los cortes comerciales van a poder escuchar las mejores aplicaciones para que puedan encontrar vuelos baratos. Así que busquen un papelito en su celular, abran el blog de notas para que puedan ir anotando todas estas aplicaciones porque son muy buenas y les van a ayudar para que puedan encontrar vuelos baratos y para que vayan agendando su destino. Me preguntaron un poquito acerca de cómo podemos, pues digamos que como nosotros hicimos el viaje a China, nos han preguntado que si hay lugares que podemos visitar aquí que se asemejen a China. Claro que sí. En todos los países existe el famoso barrio chino. Entonces hoy les voy a decir un poquito de el barrio chino de la Ciudad de México para los que estén pensando y que digan, ¿sabes qué? Pues no puedo ir hoy ahorita a China, pero quiero ir a disfrutar un poquito de este destino y luego pues ir agendando mi viaje. Hoy se los voy a platicar. Y les voy a platicar también un poquito acerca de Hidalgo, los mejores lugares que deben de visitar para tomar fotografías, porque bueno, ahora somos como muy adictos a las fotografías. Entonces queremos tomar fotografías y subirlas a redes sociales y que todo mundo las vea. Bueno, les voy a platicar un poquito acerca de eso. Algunas aventuras que se pueden disfrutar en familia, también por allá en Hidalgo. Y algunos de los lugares más bonitos de nuestro México, porque además les subí unas fotografías de un pueblecito que tuvimos oportunidad de visitar ahora que fuimos rumbo a Baja California Sur. Hay un pueblecito que se llama El Triunfo. Está súper bonito y son los denominados pueblos con historia. Bueno, ya ven que hay muchas denominaciones, ¿no? Los famosos barrios con encanto, ahora los pueblos con historia, los pueblos mágicos, que todavía tienen esta denominación. Entonces, les platicamos un poquito del Triunfo, que es una ciudad, una pequeña ciudad, un pequeño pueblecito minero. Y tuvimos oportunidad de recorrer por ahí las callecitas. Y bueno, hoy les voy a platicar también de otros 10 pueblos bonitos de nuestro México que pueden visitar. Y bueno, hay algunos que están un poquito más lejos, unos otro poquito más cerca. Por ejemplo, alguno está rumbo a Yucatán, otros están más cerquita como aquí en Michoacán. Para que puedan ir ustedes agendando dependiendo del lugar donde nos estén escuchando y donde nos estén viendo por ahí también a través de redes sociales. Bueno, vámonos con Katy porque el día de hoy, como les dije que venía de doctora, bueno, pues Katy tiene el Museo de la Medicina, porque ustedes saben que también existe este tipo de turismo que es el turismo médico y muchas personas van a atenderse de algún padecimiento a otro lugar y bueno, pueden aprovechar sus días para hacer turismo médico. Así que vámonos al Museo de la Medicina con Katy. Museo de la Medicina. Me
peiné. La medicina es una de las ciencias más antiguas por estar ligada a la Hola. Vida y a la muerte. Por milenios los hombres han buscado encontrar remedios que le den una mejor vida Gracias. Y liberen del dolor. Incluso fue una búsqueda que llegó a perseguir el elixir de la inmortalidad. En México, hablo, un país de tradición indígena y de una fusión con la cultura española, la medicina experimentó cambios bruscos y fue una fusión de los conocimientos de las dos civilizaciones radicalmente distintas. Como idea de algunos doctores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Museo de la Medicina Mexicana abrió un lugar espectacular en uno de los edificios más viejos y bellos de la ciudad, ícono de la arquitectura novohispana y que fue la sede de la Inquisición Religiosa Española encargada de liberar a la Iglesia Católica de los herejes. El museo abrió para preservar la memoria de la ciencia de la medicina en un país de una historia tan abrupta como lo es nuestro México. Este edificio que guarda una memoria histórica al menos intrigante, podrás encontrar hasta 24 salas que te sumergirán por la tradición medicinal prehispánica hasta la de nuestros días. Entre lo más interesante que hallarás en este museo se encuentran su sala de embriología, con presencia de fetos humanos que son reales. Un recorrido por la medicina indígena precolombina. La sala de cera. Un jardín botánico con 55 especies con propiedades curativas. La recreación de una botica del siglo XVI. Y otra de las salas interesantes es la sala de herbolaria. Estas salas que les acabo de mencionar son algunas de las 19 salas interesantes y apasionantes que nos recuerdan la importancia de la búsqueda por el bienestar mental y corporal. Un interesante museo donde no solo sentirás el poder del conocimiento, sino también esa empatía intrínseca de todos los humanos en el camino por la misma búsqueda de bienestar. Este lugar está ubicado en la Ciudad de México, exactamente en República de Brasil. Brasil número 33. Está ubicada en la Colonia Centro y tiene un horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 18 horas. Si quieres más información, puedes visitar su página en internet que es www.pem.facmed.unam.mx. Voy a la aire. Listo, por ahí Katy nos estuvo platicando de este Museo de la Medicina y les mando muchos saludos. Son las 11 de la mañana con 12 minutos, nos vamos a ir una pausa, pero les mando saludos a las personas que están conectadas en la camarita, a Gisela Beltrán hasta San Luis Potosí, Sergio Milán, saludos. Pablito, te mando saludos, Rafael Paulín también andan por ahí. Nos hacen algunas preguntas, ahorita les contesto las preguntas al aire para que las escuchen, porque nos preguntan algunas cosas del viaje a China y dice por aquí, Montufar, es que luego se ponen unos nombres, ay, no me hagan sufrir, Montufar, saludos, saludos a Florentino, por aquí anda, Sandy, te mando muchos saludos, muchas gracias, Alejandro Valdés también anda por ahí, mandamos saludos a Ulises, Ricardo, Normis, muchas gracias que andan por ahí conectados en la camarita. Robert Olvera y dice aquí, Lalín, Eduardo Álvarez, ahorita te contesto de regreso de la pausa, les contesto las preguntas. Y Ernesto Nes, muchísimas gracias que nos andan viendo por ahí en la camarita. Vámonos a la pausa. Nuestro número de teléfono aquí en cabina, 3400-500. Hola, ¿cómo están? Hermanito, besos hasta Alemania. Hola, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias que andan por aquí conectados en la camarita. No, hoy no me bronceé. ¿Qué creen que yo soy de las que se pone súper, súper roja cuando anda en la playa? De las que se quema así terriblemente. Entonces, descubrí un bloqueador solar muy bueno, que se los recomiendo, que yo creo que muchos lo utilizan, es el bloqueador solar de Cooperton, ese me sirve muchísimo, el de más alto, no sé cómo se le dice, bueno, el más alto, el de 50 más, que dice ahí, 50 más, ese es el que uso, el de Cooperton, también me sirve mucho el Hawaiian Paradise, y ¿qué creen? Ahí sí, les voy a hacer una súper recomendación. También el que es muy bueno y no es nada grasoso y los protege mucho del sol es el Simi Block.
Yo sé que a muchos les va a dar risa, pero la verdad es que sale bueno. No, en alguna ocasión que no pudimos comprar el bloqueador solar de Cooperton, que la verdad es caro, y el de Hawaiian Paradise también es caro, no lo pudimos comprar. Fuimos a una tienda de similares y buscamos un bloqueador solar que fuera pues el más alto, así normal, como andábamos en todos lados, y que creen que sí es bueno. Entonces, pues si quieren usarlo, también es muy bueno ese del Simi, el bloqueador del Simi. Hola, mami, andan por ahí. Oigan, nos han preguntado, ¿qué creen? Nos han preguntado mucho acerca del viaje a China, porque hay algunas personas que se van a ir a China. No sé si les pasa que de repente, por ejemplo, ustedes están o van a viajar a algún lugar, a algún destino, y se van encontrando como personas que también quieren viajar a ese lugar, o que ya fueron a ese lugar, o algún tema, ¿no? No simplemente los viajes, sino algún otro tema, ¿no? Hay personas que dicen, híjole, es que yo estoy haciendo dieta, y te encuentras a personas que también están haciendo dieta y como que se mimetiza el tema. Bueno, pues entonces ahora nos han pedido mucho, un poquito acerca de lo de China, que si llevamos equipaje, cuánto llevamos de equipaje. Y la verdad es que nosotros les hemos comentado dentro de Fórmula Turística y dentro de los lives que les hacemos y los videos, que nosotros no documentamos. Entonces, tenemos unas maletas, se las voy a mostrar, déjenme hacer un video de nuestras maletas, porque la verdad es que nos han salido súper, súper buenas. Son unas maletas de, les caben 10 kilos, las pueden identificar, la de 10 kilos es la que dice 50 litros, una backpack prácticamente. Entonces, las compramos en una tienda aquí en Querétaro, la que se llama Decathlon, que está adelantito de Antea. Y ahí es donde nosotros compramos nuestras maletas. Ahí metemos todo. Y todos los viajes los hacemos con esas maletas. Entonces, para China, imagínense, 27 días y llevamos solamente esas maletas. Y la verdad es que está súper bien porque no llevas cosas de más. Y puedes incluso, bueno, nosotros lo hemos hecho, hemos dejado cosas en los viajes. Entonces, pues vayan viendo qué es lo que sí quieren y qué no. Yo creo que viajar también te abre eso, ¿no? Esa posibilidad de que, ay, esto ya no lo necesito, bye. Porque te das cuenta que en realidad no necesitas más ropa, no necesitas más zapatos, no necesitas tantas cosas para vivir. Entonces, pues vas checando en los viajes con la maletita qué es lo que puedes hacer. Ahí va, ¿eh? No va a entrar al aire. Listo, ya regresamos a cabina y bueno, estamos platicando muy a gusto por ahí en la camarita. Para los que quieran conectarse, estamos a través de facebook.com/natividadsanchezb, facebook.com/natviajera. Por ahí les estamos comentando muchas cosas y bueno, dentro del programa, en los cortes comerciales, nos vamos a platicar un poquito de los viajes y de las experiencias y todas estas cosas, ¿no? Nos hicieron preguntas y les estaba comentando en la camarita acerca de nuestro viaje a China, que si documentamos o no documentamos, que si llevamos mucha ropa, que si no. Para nosotros fue un poquito, digamos, no difícil, sino en cuanto a la decisión de qué vamos a llevar de ropa, porque íbamos a un destino 27 días. Nosotros no documentamos, nuestra maleta es de 10 kilos y se los platiqué ahorita. Ya les dije dónde la conseguí, no lo puedo decir en el radio, pero se los dije por ahí en la camarita, dónde conseguimos nuestras maletas. Y es una maleta de 50 litros, que prácticamente le caben 10 kilos a tu maleta. Lo que tienes que hacer es saber organizarte muy bien y, pues, obviamente, quitar todo lo que no vayas a necesitar. Para nosotros, en cuestión de China, nos fuimos en una temporada que hacía muchísimo frío y entonces teníamos que llevar una chamarra. De verdad que sí nos tapara el frío, porque había lugares muy nevados. Entonces, nosotros decíamos, híjole, con la maleta de 10 kilos, pues no nos va a caber absolutamente nada, ¿no? Imagínate, te quieres llevar la bufanda, el gorro. Bueno, pues lo que hicimos fue optimizar nuestra maleta y meter lo más calientito que puedas, ¿no? Siempre te recomiendan, por ejemplo, cuando vas a un lugar en donde hace muchísimo frío, que busques, por ejemplo, pantalones de pana, que son más calientitos, pantalones afelpados, que no lleves mezclilla, porque la mezclilla, imagínense la mezclilla en un lugar nevado, se pone tiesa y fría, helada. Entonces, llevamos cosas muy calientitas, llevamos mallas,
Sí llevamos gorro, llevamos bufanda y llevamos una chamarra. Pero si ustedes se dan cuenta, en muchas fotografías casi que salimos como iguales, ¿no? No llevábamos mucha ropa. Y lo que sí, les paso el tip para los que no quieran documentar, es muy práctico no documentar. Es muy práctico solamente llevarte 10 kilos en tu maleta. Es más, nosotros hay veces que llevamos 6, 7 kilos en la maleta. Porque en realidad en los viajes no ocupas tanta ropa. Y si te das cuenta, cuando llegas, yo les recomiendo este ejercicio. Váyanse de viaje, hagan su maleta, como quieran, como Dios les dio a entender. Haga su maleta. Y cuando regrese, abra su maleta, cheque lo que se llevó y lo que no se llevó. En el siguiente viaje, no se lleve lo que no se puso. ¿Para qué? Si no te lo vas a poner. Eso lo hago yo seguido. Cuando regreso de un viaje, digo, ay, esto no me lo llevé, esto no me lo puse. Pues ya no te lo llevas en el siguiente viaje. Aprendes a optimizar tu espacio en la maleta, cuántos zapatos te vas a llevar, cuánta ropa interior te vas a llevar, todo, ¿no? Obviamente la ropa interior es más importante que todo lo demás que te vas a llevar y no te ocupa tanto espacio. Hay muchas formas, se les voy a hacer por ahí también un videito para que lo vayan checando, de cómo pueden doblar su ropa, que hay muchos tutoriales ahora. ¿Cómo puedes doblar tu ropa para meterla a la maleta? De que la lleves en rollito, de que uses estas famosas bolsitas. Te sirven muchísimo las bolsitas para organizar. Hay muchas personas que están acostumbradísimas a usar sus cremas, o sea, la marca de cremas exacta, todo lo que quieran. Y bueno, eso sí, pues les recomiendo que lleven sus botes así como chiquitos, ¿no? Para los que estén muy acostumbrados. Los que no, pues pueden comprarse una crema donde vayan. Eso sí, si van a China, no. Porque les voy a decir una cosa, es bien complicado cuando llegan, por ejemplo, a una farmacia y no saben porque el idioma es muy diferente. A menos de que sepan un poco de chino y ya digan, ay, yo soy bien experto, entonces lo pueden hacer, ¿no? Pero si van a un lugar y los que nos están preguntando ahí en la camarita acerca del viaje a China, hay una recomendación que yo sí les voy a hacer y es porque a nosotros nos sucedió que desde aquí se lleven ustedes sus pastillas para el dolor del estómago, una pastilla para dolor, así general, pastilla para dolor de cabeza, que puedan llevar a lo mejor algunas pastillas para intoxicación, porque les puede suceder. O una, ¿cómo se llama eso? Se llama, la fórmula es clorferamina, pero tienen que ir a un doctor, ¿eh? Ok, no me vayan a decir, es que Nati me dijo, vayan a un doctor que les haga una recetita y que lleven ustedes un botiquín, porque en el lugar a donde ustedes van no los van a entender absolutamente nada. Entonces es muy complicado que llegues tú a una farmacia china y que le digas al encargado que te dé una medicina para el dolor de cabeza o para la gripa y no te entiende absolutamente nada. Y es muy peligroso que puedas usar un medicamento que no conoces, ¿no? Entonces, desde aquí, antes vayan al médico o si ustedes usan algún medicamento de venta libre, bueno, pues pueden hacer su botiquín y que se vayan totalmente equipados para que no tengan ningún problema. Son las 11 de la mañana con 23 minutos. Emita, ¿alcanzamos a escuchar el piano más famoso de León? ¿Sí? Vamos a escuchar el piano más famoso de León. Está lista Katy con esta información y regresamos aquí a cabina. El piano más famoso de León, Guanajuato. ¿Te subo más? Sí, ¿verdad? Existe un objeto muy apreciado en el Teatro Bicentenario de León y se trata de nada más y nada menos que de un piano valuado en 1,228,000 pesos. Es un instrumento de origen alemán de la famosa firma Siebenstein y es poseedor de un exquisito e indescriptible sonido. Deliciosa armonía que emerge de él se debe a sus delicadas 36 teclas de ébano, los martinetes hechos con fieltro de Nueva Zelanda, núcleos de nogal y cabezal de madera de arce. Una máquina de precisión que solo podía comprenderse si fuera destrozado para ver cada detalle de cada componente que existe en su interior. Sí.
Fue esta perfección la que hizo famosos en Europa los primeros pianos de esta marca, creados a partir de 1853 por Carl Bechstein, quien 50 años más tarde, gracias a su buena reputación, logró vender hasta 5.000 pianos al año. Con ello, la fortuna de la familia se había incrementado de manera repentina. La casa de pianos pasó a la administración del hijo del fundador, llamado Edwin, quien incluso llegó a convertirse en simpatizante de Adolf Hitler. Con las influencias y dinero que le habían dado la compañía, contribuyó para que el Partido Nacional Socialista llegara al poder en 1933. Edwin Bechstein muere en 1934 y su fallecimiento tuvo carácter de ceremonia de Estado, por lo que el mismo Hitler fue a rendirle honores hasta Berlín por sus contribuciones. El piano que se puede observar dentro del Teatro Bicentenario de León es un Bechstein D288 de grandes conciertos, como todos los que se contribuyen en la Casa Bechstein. Fue fabricado a mano y con procesos artesanales únicos en Alemania. Cuando visites este lugar en León, no te olvides de pasar a ver este piano, el cual posee un pedazo importante de historia. Listo, ahí está el piano más famoso de León. ¿Qué creen que yo tengo como ganas de estudiar para, bueno, esto no digo que vaya a ser yo una gran pianista, ¿verdad? Pero me gustaría aprender. No, no he practicado eso. En algún momento quise aprender a tocar guitarra. No, no soy buena para eso. ¿Verdad que no? Imita a uno, debe ser para que es bueno. Y para que no. Bueno, ya en algún momento lo haré. Pero si ustedes tienen ganas de hacer algo, también practíquenlo. Porque a veces pensamos que es muy tarde, ¿no? Dices, híjole, no, ya no voy a aprender. Ya estoy muy viejito. Pero no, ustedes tienen que buscar la forma. De la edad que tengan es buena para que puedan emprender y para que puedan hacer algo. Nos vamos a la pausa. Nuestro número de teléfono aquí en cabina, 3400-500 y el WhatsApp, 4426-485450. Vamos a pausa, regresamos. ¡Hola! Nos fuimos a la pausa. Que sí estoy un poquito morenilla, ¿en serio? ¿Ustedes creen? Yo me vi igual, no sé. Me vi igual, pero sí hacía mucho calor. Bueno, estaba tranquilo. Fíjense que hace más calor aquí en Querétaro que en La Paz. Al menos ahora que fuimos, ¿no? Sí, hola May, saludos, muchos besos. Saludos a Gus. Dice... Ándale, sí, dice mi mamá que cuando vayamos a Alemania tocamos el piano de Ana. Sí, claro. Dejen, primero aprendo. Dejen que aprenda. Voy a comprarme un órgano, a ver qué hago. Porque sí tengo como ganillas de aprender. Y siempre es como importante que aprendas algo de música en tu vida. Yo lo he intentado. La verdad es que lo he intentado, pero no me sale mucho. Mi papá canta hermoso. Eso sí se los presumo. Mi papá canta hermoso, pero... No, yo creo que yo no. No soy muy buena para esas cosas, ni para actuar. Saludos a todos, muchas gracias. Que ponga, dice May, que ponga la liga de los vuelos. Sí, les voy a poner las ligas. Fíjense que hoy estuve haciendo como una listita y déjenme que esté bien mi página, pero estoy por decirles algunas sorpresillas que tengo ya preparadas. Voy a empezar ahí a publicarles un poquito más acerca de las recomendaciones de lo que nosotros hemos
hemos experimentado durante los viajes para que ustedes tengan estas recomendaciones y puedan usar lo mismo que nosotros usamos. O sea, por ejemplo, los Airbnb en China, todo China y usamos Airbnb, pero también otros lugares. En México hemos usado Airbnb y nos ha funcionado muchísimo porque la verdad es que de repente, cuando empiezas a viajar mucho, cuando ya eres un viajero, ya me considero viajera de corazón, cuando empiezas a viajar mucho te das cuenta, pues obviamente, de que ya no vas a utilizar a lo mejor el hotel todo incluido porque no te funciona. No porque no quieras disfrutar a lo mejor de un día acostado y que te atiendan y que puedas comer de todo, sino porque un viajero ya explora, es más explorador. Entonces, no te funciona un hotel todo incluido porque resulta que te gustaría irte a desayunar a un pueblecito, te gustaría ir a conocer a lo mejor otro rinconcito del lugar en que estás visitando y no te funciona un todo incluido. Es por eso que muchos viajeros te recomiendan cuando empiezas a viajar mucho, pues que ya no ocupes hoteles todo incluido. Porque puedes jugar a lo mejor con ir a desayunar a un pueblo mágico, ir a cenar a otro atractivo turístico y te da otras posibilidades, además de que puedas ahorrar en una u dos comidas al día. Y puedas a lo mejor usar ¿cómo se llama? Ese dinero lo puedes usar para comprarte otra cosa o disfrutar de otro atractivo. Entonces eso está padre. Ya voy a entrar. Espérenme. Ahí voy. ¿Qué hora es? 11:30. Perdón, vieron mi cabeza. Listo, son las 11 de la mañana ya con 31 minutos. Oigan, estaba yo agachada así, me veían la cabeza, ¿no? Bueno, es que hoy me peiné. Además, ¿qué creen? Me estaban preguntando que si yo me peino. Sí, sí, yo me peino. ¿Cómo la ven? Soy buena para peinarme. De verdad que sí. Es que hay veces que vengo con la cabeza así, ¿no? Toda esponjada. Pero hoy tuve tiempo de peinarme y vean nada más. Me quedó bonita mi trencita. Para los que ven ahí en la camarita, los que nos escuchan en la radio, pues no nos pueden ver, pero los que nos ven por ahí a través del Facebook Live, ven que hoy me hice por ahí una trencita. ¿Y qué creen? Yo aprendí, mi mamá me enseñó. Mi mamá me enseñó a peinarme. Entonces, me sé hacer trenzas. Así, no me quedan así como tan espectaculares como a las youtubers, pero sí me puedo peinar. Bueno, luego les enseño cómo lo pueden hacer, porque también les sirve a las chicas que tienen el cabello así como yo, medio quebradizo, entre chino y lacio y desparpajado. En los viajes les sirven las trenzas. Porque ya ven que cuando vamos a zonas de playa, no, bueno, ya te imaginas el afro que se nos hace. Entonces, la verdad es que les sirve peinarse un poquito así como el cabello más recogidito y les va a funcionar bastante bien. Bueno, dentro de las 8 aplicaciones que han estado escuchando para buscar vuelos baratos, incluso yo les comentaba por ahí en la camarita hace un momento, de que a nosotros, a las personas que empiezan a viajar un poco más, ya no les funciona los hoteles todo incluido porque un viajero se convierte en un explorador. Entonces, si tú pagas un hotel todo incluido en donde te incluye obviamente desayuno, comida, cena, pues en realidad si te sales del hotel estarías pagando más de, a lo mejor si se te antojó ir a desayunar a algún pueblecito que esté cerca, pues tú ya desaprovechaste el desayuno del hotel todo incluido, entonces te sale mucho más caro. Así que, bueno, para los que empiezan a viajar más y los que están buscando ser viajeros constantes, no les funciona un hotel todo incluido para que puedan ustedes hacer su organización, una tablita o una agenda de si van a desayunar en un lugar o en otro. A algunos nos funciona más, por ejemplo, Airbnb, porque nos ahorramos a lo mejor el ir a desayunar a algún lugar, pero cenamos en un atractivo turístico, ¿no? Entonces te ahorras esos alimentos y los consumes en el Airbnb. Entonces te sale mucho más barato que ir a un restaurante. Bueno, les comento ahora de los 10 pueblos más bonitos o considerados, digamos, como los más bonitos de México. Y se los platico porque estuvimos en un lugar que se llama El Triunfo, que es un pueblecito minero y está precioso en Baja California Sur. Por ahí alguna persona me comentó que iba a ir pronto rumbo a La Paz. Bueno, más o menos yo creo que de ahí de La Paz se hacen como por mucho unos 45-50 minutos
al triunfo. Entonces está padrísimo. Si van para allá, se los recomiendo que vayan a este lugar. Está muy bonito. Y me preguntaron también si Loreto estaba lejos de La Paz. Más o menos está como 4 horas. Entonces, si ustedes van un poco de tiempecito más largo, les recomiendo que vayan porque está precioso y se van a encontrar muchas playitas muy bonitas y totalmente vírgenes. Y si no van tantos días, pues les recomiendo que después agenden otro viaje para que puedan ir hasta allá. Bueno, los 10 pueblos más famosos y más bonitos de nuestro México tienen fachadas vibrantes, las calles adoquinadas, ustedes saben, la locura, lagos multicolores y telones de fondo montañoso que la verdad están increíbles. Las opciones son infinitas, porque yo se las he comentado mucho, las opciones son infinitas, hay muchos, muchos pueblecitos que podemos visitar y aunque no tengan ese título de pueblo mágico o de pueblo con encanto, ustedes de todas maneras búsquenle el encanto y búsquenle lo bonito porque aunque no lo tengan como un título, también entran dentro de esta categoría de pueblos que podemos ir a visitar. Bueno, hay un lugar que se llama Bacalar en Quintana Roo, que yo creo que muchos ya lo conocen y algunos ya lo han escuchado, y los que no, les digo que esta pequeña ciudad, a unas 4 horas más o menos de Cancún, muy cerca de la frontera con Belice, tiene un lago enorme conocido como el Lago de los Siete Colores. Está padrísimo. Las tonalidades del agua van desde el cristalino hasta el turquesa profundo, y debido a los cenotes y a la piedra que existe en aquel lugar, está rodeada de exuberantes manglares y ofrece unas panorámicas increíbles, así que yo se los recomiendo muchísimo. Está uno que está en el segundo lugar y que es un orgullo que esté considerado como el de los más bonitos de México, es Bernal. ¿Cómo lo ven? Bueno, ya saben, Bernal está precioso, tiene calles adoquinadas, las fachadas están llenas de colores, es una ciudad realmente pintoresca que yo les recomiendo mucho para las personas que no la conocen. Y los que estén aquí que ya conocen, lleven al que no conoce este lugar porque la verdad está muy bonito. Fue fundada en el siglo XVII por familias españolas y presume pues tener muchas construcciones de los siglos XVIII y XIX. Y bueno, pues está el tercer monolito más grande del mundo que ustedes ya conocen, que es la Peña de Bernal. Otro lugar es Campeche. Oficialmente pues es una ciudad y la capital del estado del mismo nombre, pero tiene el carácter de pueblo pintoresco. Está precioso. Todas sus fachadas del centro histórico están pintadas con colores pastel y su principal calle peatonal es la calle 59. Es como la más famosa y donde van a encontrar pues muchísimas cosas, artesanías, mucha cultura y muchas tradiciones. Tiene exposiciones temporales de arte, así que les recomiendo que antes de que visiten este lugar pues puedan entrar a lo mejor a alguna página de cultura. Ahora hay muchísimas opciones a través de redes sociales para que antes de que lleguen a ese lugar, bueno, puedan ustedes ver la oferta cultural que hay y la puedan aprovechar. También está Malinalco en el Estado de México, que además es rico en leyenda, está lleno de misterio, lleno de magia. La ciudad de Malinalco, a unas 2 horas al sureste de la Ciudad de México, fue un lugar muy importante para los mexicas y los aztecas, quienes construyeron ahí un complejo para su élite militar. Está rodeada de montañas, les va a encantar, bosques exuberantes, además, pues lo que atrae de Malinalco es la fauna y la flora. De verdad que les va a encantar. Así que además hay historia y cultura y pueden tomarse un riquísimo café ahí. Se los recomiendo mucho. Está Real de 14. Aquí yo sí les pido ayuda a ustedes. Yo no conozco Real de 14. Entonces, el día que vaya, de verdad que yo creo que me voy a quedar impactada porque he visto muchas fotografías. Me han contado por ahí que Real de 14 alguna vez pues fue una próspera ciudad dedicada a la minería de plata y ahora es una ciudad fantasma, ¿no? Es en el desierto de San Luis Potosí. Conozco muchos lugares de San Luis Potosí, eso sí se los digo. Y la Huasteca, y me encanta. Y bueno, Real de 14 es un rinconcito de los que todavía no conozco, pero lo conoceré. Sitio de peregrinación para los indígenas huicholes y también para los católicos. Este pueblo tiene un carácter espiritual que atrae a muchos visitantes y el hecho de que para llegar pues tengas que pasar por un túnel lo hace todavía mucho más encantador porque es la entrada. O sea, si no pasas por este túnel no puedes pasar a Real de 14. Así que pues imagínense, la verdad es que está
Muy, muy padre. Otro lugar es Pátzcuaro, en Michoacán. Yo creo que muchos, muchos conocen Pátzcuaro, en Michoacán. Yo se los recomiendo, sobre todo en las fechas del 31 de octubre al 2 de noviembre, porque es cuando de verdad se pone muy, muy bonito Pátzcuaro. Y los llevan en una balsita. Y de verdad que disfrutan mucho ese paseo. Está ubicado al oeste de México. Fue un centro ceremonial antes de la llegada de los españoles y tiene una larga e interesante historia que de verdad la van a disfrutar. Mientras recorren las lindas calles de este pueblo, pueden descubrir artesanías locales y aprender sobre la rica historia indígena de México, especialmente visitado el Día de Muertos, porque la verdad es que se pone padrísimo, padrísimo que se pone este lugar que se llama Pátzcuaro. Son las 11:39. Carlita, tenemos oportunidad de escuchar Botica de Morelos, o ya no nos alcanza el tiempo. A ver, ahorita que me digan, si nos alcanza, vámonos a escuchar la Botica en Morelos, Linares. Botica Morelos en Linares, Nuevo León. Justo en el centro de Linares, Nuevo León, en el cruce de las calles Morelos y Madero, frente a la plaza principal, existe un lugar que fue el hogar y negocio del ilustre poeta e historiador Pablo Salce, y que hoy es la Botica Morelos. La poesía que caracterizó a don Pablo se vio reflejada en la remodelación que dirigió en 1939 del viejo edificio de la Botica Morelos, cuyo diseño y arquitectura mexicanista nacionalista es considerada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como un lugar de belleza y valor histórico. Esta botica está coronada por figuras de héroes nacionales como José María Morelos y Pavón o Cuauhtémoc, el último emperador azteca. La Botica Morelos aguarda la visita de linarenses en busca de sus remedios. Surte recetas de todos los médicos y recetas de patente, tal y como reza en su fachada de principios del siglo pasado. Camina entre el mobiliario original que resguarda las recetas y formulaciones de aguas, lociones y tónicos. Además, aquí podrás conocer la variedad de remedios que existen y cómo se curaban los lugareños de principios del siglo pasado. Admirarás la variedad de aceites y esencias para elaborar tónicos para el mal de ojo, para el susto, para la menopausia, la depresión y otros padecimientos. Todos preparados con la sapiencia del boticario, quien usa un mortero para mezclar las misteriosas fórmulas. También podrás admirar la colección de envases de cerámica finamente decorados que contienen las esencias, hierbas y aceites para los males del cuerpo y del alma. Esta botica es parte de la historia de este lugar, así que en tu próxima visita a Linares, no te pierdas la oportunidad de conocer todo sobre la Botica Morelos. Creo que ya se fueron a la voz. Aplicaciones para encontrar vuelos baratos. Se fueron a la pausa. Les digo que esta pausa es nacional. Ya les he explicado muchas veces que esta pausa es nacional. Entonces, de repente, pues pueden escuchar al aire. O sea, ustedes no lo ven por aquí en la camarita, ¿no? Pero al aire son como los comerciales que salen en toda la República Mexicana. Y entonces es como muy importante que podamos cortar a tiempo. Y entonces ellos, en controles técnicos, les voy a voltear la camarita sin que se den cuenta. Nada más para que las vean. Ahí están, es Carlita y Emita. Y bueno, ellas se encargan aquí en Radio Fórmula, se encargan de hacer esta chamba de controles técnicos. Ellas meten los comerciales, la música, las cápsulas. Bueno, ahí están. Lo hice sin que se dieran cuenta, fue sorpresa. No saben. Bueno, entonces ellas se encargan de esto, ¿no? De meter los comerciales y de cortarme cuando es necesario. Así que ahí está, ya se las presenté sin que se dieran cuenta. Saludos a Emita. Sí, aquí andan de traviesas Emita y Carla. Nos están ayudando por ahí en el programa de Fórmula Turística, que es súper interesante. Ay, ¿qué más les cuento? ¿Qué más les cuento de los viajes y de lo que les puedo recomendar? Ah, les decía que les tengo por ahí algunas sorpresas. Voy a empezar a subir más videos y más recomendaciones.
de cosas que ya realmente nosotros hemos probado, ¿no? Como el Airbnb, hemos probado, por ejemplo, ahorita que les recomendé los bronceadores, los bloqueadores, ¿no? Porque hay personas que se ponen bronceador y a mí no me gusta ponerme bronceador porque me quemo. O sea, no quedo así linda, ¿no? Como tostadita, ¿no? Quedo quemada. Entonces, les voy a empezar a poner algunas recomendaciones y ligas para que puedan ustedes comprar las cosas en donde nosotros las conseguimos. Por ejemplo, nuestras maletas, les decía que las conseguimos aquí en Decathlon, pero seguramente en la tienda en línea de Decathlon pueden conseguirla también para los que nos están escuchando en otros lugares. O a lo mejor, bueno, pueden buscar una tienda de Decathlon en otro lado y haya la misma maleta. Tienen que fijarse muy bien al comprar la maleta porque, les voy a decir una cosa, por ahí una amiga me comentó que ella compró una maleta porque nosotros les recomendamos que compraran una maleta. Pero tienen que fijarse muy bien en la maleta. Hay unas maletas de camping que tienen un fierro atrás. Esa no les va a servir. Solamente que vayan a un lugar de montaña y que a lo mejor puedan o quieran construir una casa de campaña, pero esa mochila es súper, súper pesada. Ya de por sí la maleta en sí es súper pesada. Entonces, tienen que buscar muy bien el tipo de maleta. La de nosotros no es rígida. O sea, no es rígida como esas que tienen fierros. Es como un poquito más flojita. En algún momento se las mostré cuando, hace tiempo que la compramos. Creo que hace como año y medio o hace como 2 años más o menos compramos esas maletas y la traje a cabina. Que bueno, no era esta cabina, era la cabina anterior. Y les mostré la maleta, pero bueno, voy a hacerles un videito o me traigo la maleta un fin de semana para que la vean. Y para los que estén pensando en comprar una maleta así, bueno, les doy las características y la puedan usar. Voy a entrar al aire, ¿sale? Ahí vamos. Listo, regresamos a cabina. Nuestro número de teléfono es el 3400-500. Están escuchando Fórmula Turística. Y bueno, por ahí nos escribió el señor Mariano Jiménez la semana pasada a través de la página de Nat Viajera. Nos pueden mandar un mensajito y les contestamos las preguntas que nos manden a veces al aire. Entonces, mándenos sus inquietudes y se las vamos contestando. Bueno, él me comentó que más o menos cuánto tendría que ahorrar para ir a Disney porque tiene niños. Ay, señor, ¿qué le puedo yo decir? Híjole, imagínense, ¿cuántos niños tiene? Un chorro montón. Bueno, le voy a dar los precios, vaya, reales. Y algunas recomendaciones que quizá pueden hacer reducir ese costo. Porque a veces pensamos, quiero ir a Disney, pero todos tenemos en nuestra cabeza, Disney dólar es caro, ¿no? Es caro. El destino es caro. Bueno, pues hoy les más o menos les voy a decir un poquito de cómo pueden ahorrar o qué pueden hacer para cumplir este sueño de visitar la tierra de Mickey Mouse y sus amigos, ¿no? Hay una guía con boleto de avión, donde dormir, las entradas a los parques y hasta qué debes hacer, ¿no? Y bueno, para no gastar como una fortuna en comida, ¿no? Porque muchas veces gastamos mucho en los parques. Cuando vamos a algún parque, gastas mucho porque compras muchas cosas que no deberías. Son las 11 de la mañana con 47 minutos. Ahí les va. El boleto de avión, por ejemplo. Desde la Ciudad de México hay vuelos directos hasta Orlando, que es en donde está el parque, digamos, como el más grande o el más famoso. Orlando, en Florida. Y el viaje redondo tiene un costo de 1,571 pesos con impuestos incluidos. El tiempo estimado del viaje es de 3 horas y 3 horas y media, más o menos. Y bueno, pues ahí ya les estuve diciendo dentro de los cortes cuáles son las aplicaciones que ustedes pueden buscar para encontrar vuelos baratos. Hay otra también que se llama Google Flights y bueno, pueden también monitorear cuando las fechas son más económicas para viajar y buscar su boleto de avión, porque también hay fechas en donde pues está como mucho más lleno, ¿no? Bueno, entonces busque, fíjense bien, son 3,571 pesos, nada más de el viaje redondo, aproximado, depende de la aerolínea donde lo compren. Este es de 1,571 pesos. Bueno, el hospedaje. Si ustedes se quieren quedar dentro del parque, obviamente les va a salir mucho más caro. Disney All Stars Movie Resort, el precio es de $112, es de 2,138 pesos por noche.
Bueno, aquí el tip. Los hospedajes en Disney ofrecen transporte gratuito a los parques desde y hacia el aeropuerto de Orlando. Entonces, bueno, esa parte les puede convenir. Pero si no quieren hacer este gasto, también pueden quedarse en otro hotel en donde no les cueste tan caro. O pueden contratar un Airbnb donde se pueda quedar toda la familia. Y a ir dosificando. Bueno, en los alrededores hay un sector International Drive, que bueno, está ubicado más o menos a 2 kilómetros de los parques y una noche les cuesta $65, es decir, son 1,243 pesos para dos personas. Ahí vayan haciendo la cuenta, ahorita la vamos a hacer al final. Bueno, la entrada al parque, que pueden visitar varios parques en un mismo día, pero son muy grandes y la verdad es que a veces pues van a querer utilizar más días y más si tienen pequeñitos. La entrada para visitar varios parques en un mismo día es de $180, es decir, son 3,420 pesos, no es nada barato. Para mayores de 10 años son 175, es decir, o sea, $175, es decir, 3,325 pesos para niños de 3 a 9 años. Está un poco caro, ¿verdad? Bueno, a la hora de comer, obviamente la mejor opción para no gastar es llevar tu propia comida. Hay en algunos lugares donde les dejan llevar su propia comida. Disney World es el único complejo de parques turísticos temáticos en el mundo que te permite ingresar con alimentos. Aquí es otro tip importante. Un tip también, el agua con hielo es gratis dentro de los parques, ¿ok? Así que pueden solicitarla en cualquier restaurante o llevarse una botella o llevarse un termo porque es gratis el agua. Entonces, pues no gastan en bebidas. Tienen que tomar agüita y hacerse más saludables. Bueno, en total, ahí les va el total. El precio final para un viaje para 5 días, para una sola persona, es de 15,158 pesos por persona, obviamente, per cápita, pues por cabeza. El precio final, 15,158 pesos, más o menos. Entonces, hay algunos tips que les podemos dar como para reducir costos, como el que puedan usar un Airbnb y no utilicen a lo mejor el hotel del parque. Pueden buscar un vuelo muy, muy económico en una fecha en la que sea, no haya tanto tráfico, digamos, o vacaciones. Y algunos otros tips que les pueda salir un poco más barato. Pero si ustedes hacen el trámite así como, digamos, directamente hacia el parque, son 15,158 pesos por persona. Y bueno, serían más o menos de 5 días el viajecito. Y deben de ahorrar al mes 1,263 pesos por un año. Bueno, ahí les di ya la cantidad. El tipo de cambio más o menos está en 19, 20 pesos en cuanto esté el dólar. Y eso es lo que nos pidieron como información el señor Mario Jiménez, que nos escribió a través de Nat Viajera. Y nos dijo más o menos cuánto es lo que me puede salir, pues más o menos es eso por persona, pero pueden reducir costos. Siempre les hemos dicho que pueden reducir costos en sus viajes. Son las 11:52, el Museo del Juguete en San Miguel de Allende. ¿Alcanzamos, Carlita? Vamos al Museo del Juguete en San Miguel de Allende. El Museo del Juguete Popular Mexicano en San Miguel de Allende. En el bonito San Miguel de Allende, Guanajuato, se encuentra uno de los museos dedicados a la conservación y a la difusión de uno de los tesoros más bellos de nuestro universo cultural, los juguetes tradicionales. Es por eso que hoy en Fórmula Turística te explicamos por qué debes conocer este singular espacio. Recorrerás un lugar que nació hace más de 50 años y surgió de la afición de una niña regiomontana de nombre Angélica Tijerina, que recolectaba piezas de arte. Su padre, que siempre hacía viajes por la República Mexicana, le entregaba a su hija piezas y juguetes elaborados por manos mexicanas, y Angélica guardó cada uno de los detalles de su padre hasta que se convirtió en un pasatiempo. Actualmente hay más de 1,000 piezas que componen la colección de Angélica Tijerina, que se alberga en este museo llamado La Esquina, que es la institución que tomó la iniciativa de conservar estas piezas y mostrar la belleza de un edificio colonial.
En sus diferentes alas encontrarás un despliegue de colores que decoran la piel de los juguetes. Podrás deleitarte observando desde pequeños utensilios de cocina, muñecas de trapo, materiales de barro, cartón, aluminio, etc. La creatividad de los artesanos de diversas regiones del país, incluyendo Guanajuato, es mostrada en extraordinarias obras como carritos de madera, aviones o papalotes. Podrás finalizar tu recorrido llegando a la terraza de este edificio y podrás disfrutar de una vista increíble de San Miguel de Allende. Así que escápate y aprovecha la oportunidad de maravillarte tú y tus pequeños, además de mostrarles el hermoso paisaje de la ciudad, patrimonio de la humanidad. Podrás regalarle la experiencia de que conozcan uno de los tesoros más bellos que tenemos, que son los juguetes mexicanos. Este museo de nombre La Esquina está ubicado en Núñez número 40, a unas cuadras de la iglesia parroquial de San Miguel de Allende, y podrás disfrutarlo de miércoles a sábados de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. La entrada general de este lugar es de 50 pesos y hay descuentos para niños, adultos mayores y algunos paquetes. Así que si tienes alguna duda, puedes visitar su página, que es www.museolaesquina.org.mx. Listo, regresamos a cabina. Antes de irnos, son las 11 de la mañana con 55 minutos. Bueno, nos pidieron por ahí una recomendación del barrio chino. El barrio chino en la Ciudad de México está muy cerquita de Bellas Artes. Entonces, la verdad es que pueden recorrerlo. Está en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, pues van a encontrar restaurantes, van a encontrar muchas tiendas. Nació en la década de los 70 aproximadamente por la iniciativa de inmigrantes de Asia que vinieron a México tras la apertura del restaurante Shanghai, que a pesar de que fue uno de los más reconocidos de la zona, hace un año más o menos cerró sus puertas. Y bueno, los locales que sobreviven pertenecen a pocas familias y es muy común que sean hermanos, cuñados, o sea, es familia china, ¿no? Y bueno, hay lugares que pueden visitar por ahí en el barrio chino de la Ciudad de México. El Hong King, que es un restaurante fundado en 1963, es el segundo que se instaló. O sea, primero fue el restaurante Shanghai, que ya cerró, y después fue este, que es el Hong King, y se los recomendamos. Es uno de los más antiguos y es el que pues tiene todavía su servicio. Es fácil de identificarlo por su planta alta con terraza y además porque su decoración pues obviamente se extiende hasta el local de enfrente con sombrillas, los famosos faroles rojitos que incluso vieron por ahí en nuestras fotografías. Bueno, pues ahí hay otros restaurantes que son típicos y que también tienen muchísimos años ahí en el barrio chino. El restaurante Chung King, que pues ha sido inspirado en la provincia china de donde provienen los primeros dueños, ofrecen pues obviamente la comida cantonesa, que es deliciosa. Entonces, para los que quieran conocer un poquito de China, yo les recomiendo que busquen el barrio chino en la Ciudad de México, porque van a encontrar pues cosas, digamos, auténticas de China, porque son, los dueños son personas de allá. Ahí se los recomiendo. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a los que nos escucharon el día de hoy en Fórmula Turística. Son las 11 de la mañana con 57 minutos. Emita Martínez en controles técnicos y Carlita. Y yo soy Natividad Sánchez. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos a través de nuestras frecuencias 81.7 FM. Te esperamos en la siguiente. ¡Listo! Ya nos vamos. Muchas gracias que se conectaron por allá a la camarita. Sí, andábamos de vagos en La Paz. Nos gusta mucho. La verdad es que La Paz está precioso. Yo les recomiendo mucho a las personas que no conocen Baja California, vayan, está increíble. No nada más La Paz, sino también hay otros lugares que están muy, muy bonitos y que los pueden disfrutar muchísimo, porque hay playas que pueden recorrer caminando si tienen niños, sobre todo si tienen niños, vayan a Baja California, porque las playas están muy bonitas. No hay olas como las playas de Oaxaca. Hay algunas playas de Oaxaca que están muy altas, entonces al momento que viene la ola, pues te puede llevar. Entonces,
Para los que no saben nadar y para los que tienen niños pequeños, les recomiendo que vayan a Baja California Sur para que puedan disfrutar del mar sin tanto peligro, o bueno, sin que tengan tanto pendiente de que a lo mejor el niño o la niña se puede ahogar. La verdad es que está muy padre. Se los recomiendo mucho. Y bueno, les voy a estar publicando algunas cositas a través de nuestras redes sociales y les tengo por ahí algunas sorpresas que también ya más adelante les voy a dar a conocer. Les vamos a estar publicando algunas cosas acerca de las recomendaciones, como les decíamos, de los lugares, de los destinos, de lo que compramos, lo que no compramos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta de los viajes, para que ustedes lo sepan, lo vayan anotando y además, bueno, tengan bien la recomendación y la liga en donde pueden comprar las cosas, porque de repente les hemos dicho, oye, fíjate que a mí me funcionó muchísimo tal mochila y no les ponemos la liga. Entonces, es importante también que ustedes, bueno, tengan esta posibilidad de comprar lo mismo que nosotros hemos comprado para los viajes y que también se vayan, ¿no? Para lo de los vuelos también, pues obviamente hay buscadores. Nosotros regularmente hemos buscado a través como de las páginas, a veces directamente de las aerolíneas, pero también los buscadores son muy buenos. Entonces, les vamos a poner por ahí la liga para que ustedes vayan checando, por ejemplo, Skyscanner, que es uno de ellos, o digamos que el más famoso, pero hay otros que ya surgieron como Moomondo. Es otro metabuscador para vuelos baratos que también es muy bueno y que también les puede funcionar. Entonces, pues ahí les estaremos publicando algunas cositas. Muchísimas gracias. Miren, ahí está mi logo. Muchas, muchas gracias a los que se comunicaron, a los que estuvieron por ahí pendientes de la camarita. Y bueno, en los viajes, el viaje pasado, no pudimos transmitir directamente el programa por la camarita, pero pues bueno, ya les pudimos transmitir por ahí imágenes de dónde andábamos, que era Balandra en Baja California Sur y pues muchísimos otros lugares que les vamos a estar presumiendo. Les voy a subir también el video de Balandra para que estén pendientes a través de YouTube en @natviajera. Besos, que tengan excelente fin de semana, que les vaya muy, muy bien.